Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo angelical al final de este vídeo. Géminis, no, Cáncer, disculpa. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda que es general, como siempre, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y signo de Cáncer, si quieres combinar esta lectura con las lecturas de tu signo lunar, ascendente y Venus, pues mucho mejor, porque así vas a hacer que estas lecturas encajen mucho mejor con tu situación actual. Igual que si quieres echar un vistazo al signo de Capri, porque es tu otra cara en la rueda y viene a hablarnos muchas veces de situaciones que tú pues no acabas de hallar o de ubicar en una lectura de Cáncer. Te ha caído una carta que voy a buscar. Y te ha quedado ni más ni menos la carta del sol. El as de copas, la carta de la torre y la carta del sol. Mira, esto, signo de Cáncer, yo por lo que estoy viendo, la torre es la torre, ¿vale? Porque cuando... aunque si yo tengo aquí ocho cartas, tu mente va a ir con esa energía de la torre. Hostias, la torre. No. La torre es un abre caminos. ¿Qué sabes de esas limpiezas que una persona pues, se hace a veces en su vida? De ya sea pues de humo, ya sea de agua, ya sea de fuego, ya sea de lo que sea, queriendo quitar ciertos bloqueos, queriendo quitar esas situaciones. Esto se lo digo yo siempre a la gente. Cuando, por ejemplo, me dice, hazme una limpieza, sí, yo te hago una limpieza, claro, y un abre caminos, claro que sí. Pero claro, que luego, que no te sepa raro, que estén sucediendo cosas en tu vida, que empieza a irse gente. Empiezan a irse situaciones porque se te abre el camino. Y esto es la torre, que viene aquí a dejarle pie, sitio, lugar a la energía del sol, a la energía de bendiciones, porque esto viene a hablarnos de una, de, vamos a decir, cierta reforma de vida. Y esto es, pues, es una energía llena de bendiciones. Ese tipo de bendiciones con las que vamos a decir que a lo mejor tú aquí con este as de copas que decías, bueno, yo voy a iniciar, pues yo qué sé, cierta cosa aquí, porque es algo que viene de ti, es algo que te gusta, es algo que te nace. Es algo que te hace sentir esa conexión pues con uno mismo, ya sea pues no sé, una carrera, ir al gimnasio, una dieta, lo que sea. Tú has activado algo, tú le diste al botón, ¿vale? Es activado, tú has vibrado con eso. Le añades ese toque de originalidad del signo de Cáncer. Por lo tanto, ¿vale? Y me da la sensación de que es un camino que has iniciado hace un tiempecito, más o menos un mes o menos. ¿Vale? Y ves que te acercas, que te acercas, que te acercas. Y esto te excita pues mucho más. A ver, te excita no queda bien, te entusiasma, ¿vale? Mucho más. Y claramente esto lo que está haciendo es cada vez que te acercas, empiezas con tu energía a empujar más esos bloqueos que créeme que no le va a quedar de otra que venirse abajo. La torre te está diciendo que muchas veces una persona, pues mira, que me ve y se asusta, pero cuando llego tú vas a saber qué hacer. Tú vas a saber qué hacer. Ahora, otra cosa que te estés aquí, que te peleas con esta energía de la torre, ahí sí, va a arrasar contigo. Así que vamos a... Porque esto es como orden divino, vamos a decirlo así, por... Tampoco por tiempo divino, porque esto que lo has activado tú, lo has activado tú, y cada vez que te estás acercando. ¿Ok? Por lo tanto, esto es como... Se tiene que venir abajo algo, una situación, algún hábito, algo que ya no puede existir más en tu vida. Y la torre, como siempre, en un tipo de tarot un poquito más así, así tradicional, viene a ser un rayo que viene del cielo. Vuelvo a decirte que es un abre caminos divino. Por lo tanto, esto es por voluntad de Dios, el universo, que también está moviendo sus energías, vamos a decir, de cierta manera, para que se te permitan estas cosas. Se te está viendo claramente que es una persona que está haciendo las cosas de corazón, que le hace ilusión, que está haciendo como si esto es ir a dejar, no sé, cierto currículum aquí, ahí, ahí, con la ilusión y la confianza de que me van a llamar. Y me da la sensación de que se está acercando, se está acercando, se está acercando. Pues mira, no te va a quedar de otra que vivir esta situación. La torre en esta ocasión, que yo voy a clarificar, no te está afectando de manera negativa, ¿vale? Porque a lo mejor es una mudanza,
A lo mejor es un cambio laboral, que tampoco lo veo, pero no lo sé. Yo por lo que estoy viendo a ti no te está afectando, porque te veo bien, no te veo ni llorando, ni deprimido, ni nada de eso, Dios no quiera, ¿eh? Vamos a clarificarla, la carta de la torre. ¿Qué viene a quitar? ¿Qué viene a tirar hacia abajo? Uy, ahora voy a por ella, que eran cuatro de bastos. Fíjate cómo son aquí las cosas. Fíjate lo que está quitando. Mira, el 4 de bastos que se te había caído aquí. Fíjate, lo que está quitando aquí es algo que no te dejaba reunir con una persona. Esta persona, ya sea de una oficina, un abogado, algo laboral o lo que sea, es como que te veo a ti con mucha paciencia. Tuviste mucha paciencia estamos en marzo, para algunos de vosotros, desde octubre, septiembre quizá del año pasado, queriendo pues mejorar de cierta situación. Claramente pues ibas aquí recibiendo, pero lo que ibas recibiendo quizá no te era suficiente, te llegaba, pero claramente este tiempo que te ha servido de, vamos a decir, de cierta mejoría de las cosas como tú las has hecho hasta ahora, tus gastos o tus relaciones o lo que sea. Pero lo que te venía contando que es que algo que no te dejaba reunirte con alguien, ya sea a nivel laboral o personal, romántico, lo que sea. Y realmente esto viene con mucha riqueza, esto viene con mucho bienestar, esto viene con mucha energía, de mucha seguridad. Se te da. No te voy a decir que se te permite, porque yo creo que cada uno, pues como que tiene ese derecho de vivir en mucha abundancia. Lo que pasa es que a veces uno, pues no sabe manejarla y pierde, pues el hilo, nada más. Vamos allá, sigamos. Mira, mira, mira lo que tienes aquí. El mago y la papisa. Esto es lo que se viene abajo. Qué fuerte. Aquí tenemos las energías de una persona. Hay dos grupos. Si esta es tu energía, tú has recurrido a la magia. Como si es la espiritual, como si es el rezar, como si es el visualizar. Vale, has hecho un abre caminos, has hecho una limpieza, has hecho algo. Para otros de vosotros, como me ha quedado ahí un caballero de aires, que también probablemente aquí ha habido una persona de tu mismo sexo, ¿vale? Para algunos, que te tuvo muy, vamos a decir que te tuvo muy así en su mente todo el tiempo. Porque este ser, por lo que estoy viendo aquí, es como la típica persona, a lo mejor, que no sé, que se considera algo. A ver, no me gusta la energía de esta señora, ¿vale? Porque yo, por lo que estoy viendo, es la típica persona que, vamos a decir, como que siempre se está fijando en lo que hacen los demás. Es alguien que tiene su opinión, pero que nunca cuenta su opinión. Es una persona que, fíjate, que está dejando ver un ojo y el otro ojo no, porque ya percibe la situación como es y después ya ella dice, me gusta, no me gusta. Pero con la energía del mago, claramente aquí tengo las energías de una persona que tiene cierto conocimiento a nivel espiritual y que ha decidido darle uso de la magia, que digamos, ok, ahora cómo ha empleado este uso, probablemente, como te he dicho, aquí tenemos las energías de algo que se viene hacia abajo, de alguien a lo mejor que se metía en tu relación, alguien que se metía en tu vida en general, alguien que ha decidido de repente a jugar a Dios, entonces pues se viene abajo este cuento y se viene abajo este bloqueo. Yo por lo que estoy viendo, para algunos puede que sea sencillamente una relación con una persona que puede que no haya hecho nada de esto, porque esto es general y que claramente tú dices, bueno, yo sí que ha habido gente así en mi vida, pero no me ha hecho nada. Si tú estás seguro, porque el hecho de que tú estés seguro de que tú no harías no significa que la otra persona tampoco haría, pero vamos a decir que tú estás bien seguro de que este ser no te ha hecho nada. Aquí tengo las energías dominantes de querer como manejarte o decirte lo que hay que hacer y lo que no. Porque tengo las energías de una mujer que castra, ¿vale? O sea, no te deja volar. Pero aquí vas a volar, vamos, más libre que nadie. Tenemos aquí al arcano del signo de Aries, el 5 de oros y el 9 de copas, ¿vale? En cuestiones de papeleo, yo por lo que estoy viendo en cuestiones de papeleo, en cuestiones económicas y todo este tipo de cosas, a ver, con un 5 de oros, la verdad, riqueza, de lo que se dice riqueza, no, todavía no. Pero que a lo mejor, porque aquí tenemos como que llegar a pagar algunas cositas,
tenemos que llegar a pagar pues algo por algún tipo de papeleo o lo que sea, pero tú estás aquí logrando algo muy muy bueno. Tú estás aquí logrando algo hermoso. Con una carta de 9 de copas, que es algo que se te concede, que es algo que se te da, que es algo que se te permite. Pero fíjate que la torre ha quedado justo encima. Fíjate, esta energía de la torre, con esta energía que te he explicado antes de esta señora o este señor, da igual, es la que te hacía vivir en este 5 de oros. El 5 de oros no ha de ser una energía de dinero, sí o sí, porque es el autoestima de una persona. No me siento seguro con esta energía, no me siento bien con esta energía, no me hace sentir bien. Es a partir de una vivencia con alguien, he tenido, pues vamos a decir, este no abrirme, este no confiar, este pues no voy a pedir la ayuda a nadie, o no me queda de otro, o en su día no me quedaba de otra, pues que ahora ya está, no tengo que pedir la ayuda a nadie. Más que nunca, signo de cáncer te está diciendo, o al menos, a lo mejor vamos a decir, te está recordando que tienes que confiar en ti mismo. El arcano de Aries es una energía de confianza, es una energía del yo soy a partir del ego sano, es la energía de la iniciativa, es la energía, es la individualidad, son los comienzos, ¿vale? Por lo tanto, necesitas confiar en ti más que nunca, necesitas confiar en tus emociones que te están guiando por un buen camino. Ahora este 5 de oros, claramente, pues ya sea por A o por B, estuvimos, signo de cáncer, para algunos de vosotros, ya sea por la situación económica, por alguna ruptura, por alguna situación que has vivido, no me llegaba a sentir muy bien, ¿vale? Vamos a decir, no me llegaba con estas energías, no me llegaba a sentir muy bien. Y no me entiendas ahora mal, es como que me he hecho mi nidito en eso. Ejemplo tonto. Que yo estoy viviendo, por ejemplo, en una casa súper guau, ¿vale? Y se da cierta situación, me separo o lo que sea, y me voy a vivir a un loft, o a un loft, a un piso, pues chiquitín. Y digo, va a ser algo puntual. Se pasa el tiempo y me quedo ahí. Ya empiezo a decorar, ya empiezo a pintar, ya empiezo a adaptarme y adaptar ese pisito pequeño a mis gustos. Se me olvida lo que yo quería hacer. O sencillamente ese impulso que tenía yo antes, pues como que se está apagando porque me acomodé. Por eso te está diciendo que tienes que confiar, que volver a confiar en tus sueños, en eso que tú quieres hacer, porque se te está abriendo el camino de manera increíble. También estoy viendo que acá hay cierta persona cabezona hasta no poder más, una persona pues mira, con mucha dignidad, con mucho orgullo. Alguien, el hecho de que sea cabezón no significa que sea malo, ¿vale? Alguien, vamos a decir, que a lo mejor está en una situación un poquito rara, financiera, emocional o sentimental o lo que sea, y está como acudiendo a ti, está como viniendo a ti. Su cabezonería no la deja aceptar de que, hostias, es verdad que yo tomé una decisión muy, muy así mala o impulsiva, es que, que necesitaba yo pensarme esto antes, que se le viene el ego abajo a la persona esta, porque son enseñanzas de la vida, de Dios, el universo, pero que no quiere admitirlo. No quiere admitirlo, ¿vale? Como que está viniendo a ti por lo que se está viendo aquí. Ay, qué lectura más intensa, signo de cáncer. 2 de oros, la carta de la luna y el 8 de bastos. Yo lo que te voy a decir, que tengas cuidado con la gente que acude a ti o que viene a ti nada más cuando necesita algo o nada más cuando está en una etapa algo así, asá. Porque es que tengo unas energías, vuelvo a decir, tuyas, increíbles, buenísimas, ¿vale? Pero es que la persona, este ser de aquí tiene una doble cara o sencillamente es signo de cáncer que hay algo que te oculta. ¿Por qué? Porque tengo las energías de una persona como que no puede estar bien, bien, bien por un tiempo largo, como que siempre que tiene que estar aquí buscándose pues la vida y después que vuelve a caer en algo, ya sean sus acciones o porque es una persona impulsiva a la hora de gastar o lo que sea, pero con estas energías de la luna, aquí hay cierto ser que te genera cierta desconfianza, porque también para la gente a lo mejor que la pareja, tu ex o quien sea una persona que tú estás conociendo, está regresando a ti, está diciendo que aquí hay una persona que es la que le hizo actuar como tal, o le comió la cabeza, o lo que sea,
Yo por lo que estoy viendo, signo de cáncer, esta persona está volviendo a lo mismo. Está volviendo a lo mismo. O que está a lo mejor si convivís y dices, es que me da esa sensación a lo mejor como que me oculta ahorros, como que me oculta el dinero, no sé dónde está. Yo no tengo energías de adicciones, ni de amantes, ni cosas raras, ¿eh? Sencillamente. Sí que tengo unas energías aquí de inseguridad, confusión y probablemente unos ahorros aparte, ¿vale? Porque tengo las energías de la luna, que muchas veces en los aspectos económicos está hablando de ahorros, ¿vale? Pero a ti te veo como que vas a saber cómo manejarte en esta situación. Yo veo que realmente como que no te vas a quedar queriendo que cierta persona aquí te ayude, te eche una mano, porque a ti todo es que te va a ir bastante bien. Lo único que te está diciendo aquí la vida o esta lectura funciona, que tienes que funcionar, que tienes que salir hacia adelante, que tienes que fluir, que tienes que seguirle la corriente a esta situación, que seguir hacia adelante y probablemente tengas que salirte un poquito de esa zona de comodidad. Signo de cáncer, te veo con cierta solución repentina y positiva. Te va hablando con una mujer que no es de la familia, como si es de una oficina que estás hablando a la hora pues de gestionar algo y te va a salir bastante bien todo, ¿vale? Te veo hablándole a alguien, dando explicaciones o por ejemplo, que le vas a pedir una plaza a tu hijo en una guardería, ¿vale? Pues claramente que tienes que acudir una vez que te llamen, ¿no? Oye, que te hemos aceptado al niño, a la niña, por ejemplo, que tienes que venir a dar, pues, no sé, lo típico, hablar al principio y tal. Y que veo que esto va a salir bastante, bastante, bastante bien. Y paje de oros, la carta del juicio y paje de bastos. Yo por lo que estoy viendo, te vuelvo a decir que aquí va a haber alguien que te va a ayudar y muchísimo. Te veo firmar algún tipo de papeleo. También vale alguna firma de papeleo que va a salir bastante bien. Y como que a pesar de lo que viene, como no veo aquí ninguna razón para que tengas miedo ni nada de eso, pero puede que por la luna, por las hormonas, por lo que sea, que tengas un ratito de duda. No pasa nada, porque yo veo que a pesar de todo, tú estás aquí queriendo resucitar algo que está en tu mente desde hace mucho tiempo. Para la gente que tiene hijos, a lo mejor es que tus hijos estuvieron aquí pasando por una etapa un poquito así, ya sea emocional, académica, lo que sea. Aquí hay un resurgir bastante bueno y como que te vas a liberar de mucha carga, que te vas a liberar de mucha cosa, a lo mejor como que te hacía eso de llegarte a, no sé, a ver esta situación con miedos. ¿Qué va a ser de mis hijos, por ejemplo, si no van a sacar una buena nota, si no les van a dar una beca, lo que sea? Te está diciendo que esto va a salir bastante bien y que va a haber gente bastante buena que te va a ayudar. Te va a ayudar. En general, signo de cáncer, yo veo que la energía de tierra en tu vida en general es una energía buenísima. Ya sea pues gente de este elemento Virgo, Tauro, Capri o no, es una energía buenísima, ¿vale? Pero que lo que pasa es que esta gente se puede pues liar con sus cosas, ¿vale? Que esta gente a lo mejor como que te está diciendo que te va a llamar, que te va a ayudar, que esto, que lo otro, pero que se puede liar con sus cosas porque está ocupada atendiendo algún que otro asunto, pero sí que se van a comunicar contigo, ¿vale? ¿Cuándo va a ser esto? Más o menos por la luna llena, ¿vale? ¿Cuándo va a ser la luna llena? El 25 de marzo, más o menos alrededor, ¿ok? Por lo tanto, ahí pues como que se está comunicando contigo, estás recibiendo cierta noticia y tal, como que vas a saberte manejar súper bien en esa situación. Por lo tanto, una lectura que tiene muchos aspectos, una lectura intensa, intensa de verdad, que yo no me esperaba una lectura así, pero que de verdad que vas a estar bastante bien. Todo, es que todo va a salirte muy bien. Pase lo que pase a tu alrededor, suceda lo que suceda, yo te veo como que vas a saber aquí manejar esta situación súper bien tú solo. No vas a necesitar de la ayuda de nadie a la hora de que, ay, necesito que me hablen bonito, que me recuerden lo bueno que soy y tal. No te veo así. Sí que veo a lo mejor que hay una persona, como te he dicho antes, que te va a ayudar y es una situación buenísima, ya sea pues algo laboral o lo que sea, algo maravilloso y hermoso, ¿vale? Cuidado con las caídas tontas, las alergias piel y pies y dolores de cabeza. Bueno, te ha quedado una energía que habla de lo que es la cabeza en general, la cabeza, la cara y tal. Dios no quiera que todo el mundo esté súper bien, ¿vale? Y para estas cosas, obvio, el médico. Vamos ahora a sacarte tu sigilo angelical, signo de cáncer. Y recuerda, por favor, que esto se activa como un sigilo normal.
Si tú nunca has activado ninguno y te apetece, pues hacerlo ahora. Me lo dices abajo y te dejo la explicación de cómo se hace. Vale, le haces una captura. Te ha quedado el arcano. Ay, el arcano. El sigilo de Chamael, ¿vale? Esa energía de genio, esa energía de Chamael, que es, vamos a decir, ese guía divino contigo en este camino, en esta situación. Fíjate, esto en primer lugar, que tiene que ver con el chakra raíz, ¿vale? En el caso de que quieras activarlo, mientras tú lo estés haciendo, que lleves tu atención a tu chakra raíz, que está justo abajo, vamos a decir, lo que es la columna, abajo, al final, ¿vale? O al comienzo. Y cantas oh, H-O-O. Voz alta, en silencio, en tu mente, como tú quieras, ¿vale? Porque vamos a decir, es ese el canto que te lleva a la misma vibra que esta energía de Chamael, desde el chakra raíz, queriendo buscar esta seguridad. Porque aquí estamos hablando de una energía creativa, de una energía de genio, de una energía de combinar realmente unas energías, pues vamos a decir, y unas actitudes. Y confiar sobre todo en mis capacidades, confiar pues en que realmente yo puedo, realmente puedo sacar esta situación hacia adelante, puedo dar la cara y hablar de lo que realmente quiero hacer, quiero crear, quiero darle vida. Y con las energías de Chamael es como el guía divino para que te esté dejando ver el camino por el cual hay que ir. Yo te digo que con este sigilo vas a ver cómo las cosas aquí empiezan a salir con una armonía y con una magia, que créeme que vas a decir, esto tiene que ser el sigilo, porque esto, a ver, claramente muchas veces las cosas empiezan a salir bien, ¿vale? Claramente, y solas, pero aquí ya hay magia, aquí hay algo como en plan, ni yo organizando esto lo hubiese hecho mejor, porque al fin y al cabo es mi situación, pero que no. Esto te está diciendo que tienes, bueno, esto te va a ayudar claramente porque lo que es el chakra raíz, esa seguridad, vamos a decir así, esa energía de que me siento seguro con lo que me rodea, lo que hay en mí y lo que me rodea y sobrevivo claramente a la situación, a cualquier situación. Por lo tanto, canalizando esta energía de Chamael con el chakra base, esto va a ser un subidón increíble, esto va a ser una cosa de que va, que sea lo que sea, yo voy a salir hacia adelante, pero que sobre todo, esto es como que te van a dibujar el camino por el cual hay que fluir, porque si has visto en toda tu lectura, tú has quedado bien, sea lo que sea que esté sucediendo, ese 5 de oros, como te he dicho, puede que sea una inseguridad, una desconfianza y tal, y aquí te ha quedado un sigilo que habla de una seguridad. Vamos, esto es como, ¡buah! Yo no sé qué ejemplo ya decirte, porque esto es mucha seguridad en uno mismo, en mis... Mira, que porque a veces, signo de cáncer, tú dices, por ejemplo, mi idea hoy no tiene lugar en el mundo, pero es que mañana el mundo ya no es... Jamás imposible que sea como hoy. Las cosas han cambiado, las cosas han subido, algunas cosas bajaron, gente que se va a ir de esta tierra. Tú no sabes qué día, en qué hora, tu plan, tu idea, lo que quieres hacer puede encajar. Tú lo único que necesitas hacer o tienes que hacer por lo que te dicen aquí es seguir confiando. Sé que a veces es difícil porque una persona que lo intenta y al menos dice, buah, necesito un reset, necesito cierto descanso y reflexionar a ver si yo estoy haciendo bien o no. Cosa que es muy de humanos, cosa que es muy normal, pero signo de cáncer, esto es como realmente hacer que tu pieza, realmente hacer que tu idea encaje, hallarle el camino correcto, ¿vale? No quedarte quieto, no te vas a quedar quieto, esto es maravilloso, es una lectura espectacular. Y me alegro muchísimo porque, vamos, ha quedado mucho, mucho evento. Es una lectura fuerte. Tu lectura ha sido fuerte. Hay mucha energía súper fuerte. Ya estaba yo a ver cómo la gente va a manejar esto, pero no. Con esto, ya te digo, con esto vas a manejar hasta un avión. Así que bueno, a pilotarlo. Esta ha sido tu lectura, signo de cáncer. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado, ¿no? Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.